Hello, guys. Welcome to the last session, right? Hello, good afternoon, teacher. Good afternoon, Robert. Tenía días de no verlo, Robert. What happened to you? Sí, teacher, tuve unos descansos complicados esta semana pasada. Sí. Yeah, I know. Ya me imagino. ¿Y Happy cómo Teacher está? Day. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo me les fue esta semana? Hello, teacher. Hello, David. How are you? ¿Cómo está? Bienvenido, David. Not bad. Not bad. Okay, perfect. That's good to hear that. Ahí vamos. Ahí so-so, dice. Sí, so-so. So-so. Pero ellos tuvieron turno de noche. No, no. Salimos Okay. de día. Okay. Sí, porque la vez pasada sí solo 5 se conectaron, pero era porque habían tenido turno de noche, parece que me dijeron. Sí, de hecho. La vez Entonces, pasada. estaban algo dormiditos algunos. Pero se comprende por la situación, ¿verdad? A ver qué pasó con esos muchachos que no han querido entrar, chicos. A ver, vamos a esperar 5 minutitos más, a ver si se pueden conectar para pasar la lista y pues empezar con la clase, chicos. Acuérdense que esta es la última clase del módulo 2, hoy lo finalizamos y tenemos que terminar lo de la plataforma. No sé cómo van con la plataforma, chicos, no sé si ya terminaron o les falta algo, tienen alguna duda. Solo el examen final me hace falta. A mí me falta una parte del examen final, teacher, que creo que es ¿cómo se llama esto del listening? Listening, ajá. Ajá, pero yo listening no lo entendí, o sea, no lo entendí lo que hay que hacer, pues, o sea, seleccioné a las casas, pero, o sea, no entiendo, ¿verdad? Pues, si no lo vemos ahora, ¿verdad? Podemos dar un tiempecito para ver lo del examen, para ver cómo Okay. estamos, perdón. Ajá, para que no tengan problema. Vamos a esperar a los otros chicos a ver qué dicen esos muchachos, porque hoy ya les agarró la tarde. Andan celebrando, quizás. Ande en fiesta, no, Anden en fiesta, pero anden in the party, right? in the party today. In the party. Bueno, ya se está conectando Ronnie. Ronnie, welcome, Ronnie. ¿Cómo estamos, Ronnie? ¿Cómo me le fue esta semana? Muy bien, teacher. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Joseph is connected right now, also, right? Vamos a ver, let's see. We are 5, so we are going to win more, guys. Cuénteme algo. ¿Cómo les ha ido esa semana? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que les pasó, chicos? No, teacher, nada. Just Teacher, where we were. Aburrido de trabajar. I know that. It's a little bit tighter, but you have to, right? Ni modo, anyway. You have to do it. Hello. Sí, hello Joseph, ¿cómo estás, Joseph? Hola, teacher. ¿Cómo me le va, José? Muy bien. Qué bueno, me alegra escucharlo. Bienvenido. Happy Teacher Day. Ay, thank you so much. Mira, a mí me han llovido mensajitos por todos lados. Ay, de qué un bien. Lado, de otros. Qué bueno. Me gusta, la verdad, se siente uno bien, súper bien. Escuchar esos sí, mensajitos es porque uno se siente felicidades. Algo bien. Qué bueno, gracias. Bueno. Niños, vamos a esperar más. We are just 5. Estos muchachos se durmieron. No, pues. Se les olvidó, quizá. Se les olvidó a estos chicos. Chicos. David no se ha conectado. David Zelaya. David Eliezer. David Amaya. Tengo dos David. Aquí estoy, David. Vamos a ver. ¿Qué más? Who else? We are waiting, guys. Da, 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 da.
Si no, vamos a empezar con ustedes, chicos. Ni modo, teacher. Anyway, right? Me imagino que es por la hora. Va a ser cansado estar. No les gusta estudiar a la tarde a los chicos. Or maybe they have to do something else, right? Vale, chicos, entonces vamos a empezar porque ya son 6 minutitos pasado las 3. Entonces vamos a empezar porque hay que abarcar 2 temas el día de ahora, ¿ok? Acuérdense que esta semana tienen la sección 5 y la sección 5 incluye el final exam, ¿ok? Tiene que ser el final exam y consta de 4 partes también, aparte de las tareas, pero creo que las tareas no van a ser mucho. Porque es la última sección y pues como contiene el final, pues no les va a cargar mucho. Pero si tienen alguna pregunta, acuérdense que tienen toda esta semana, ¿verdad? Bueno, mañana, ¿verdad? Para terminar todo eso, ¿verdad? Acuérdense, creo que mandaron un mensajito que decía que el lunes iba a haber actualización de notas, ¿verdad? Si no estoy mal. Si es así, tienen mañana, bueno, tienen ahora, ¿verdad? Tienen mañana y tienen sábado y domingo para que el lunes pues ya esté esa información y la puedan trasladar a los datos de INSAFOR. Pero les voy a pedir que pues trabajemos. Para los que no han trabajado y los que ya trabajaron, pues felicidades. Ya les van a mandar su certificado muy pronto. Créanme. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. Voy a pasar la lista primero porque si no se me va a olvidar. Ahorita. Denme un chancecito y ahorita empiezo a llamarlos. Vamos a ver, lista de asistencia. Here you are. Permítanme que me quiera abrir esta lista. ¿Dónde estamos? Chicos y chicas. Vamos a ver. Here you are. Pues sí. Ajá. Vamos a ver. Let's see. Okay, today is Thursday 22nd, right? So we are going to start to ask about your name and you are going to say present or I'm here. Alfredo Eligio Mejía Rivera. Okay, Briseida Irina Ramírez Tino, Carlos Ernesto Mengíbar, Carlos Ernesto Rosales Hernández, David Arnoldo Saravia Celaya, David Eliezer Beltrán Amaya, thank you, Edgardo Antonio Cuellar Alberto, aquí. Okay, Edgardo. Thank you so much. Eric Ernesto Figueroa Rivera. It's not here. Germán Armando Escobar Ramírez. No. Gilmar Iván Mancía Jordán. Okay, Herbert Aristides Aguillón. Joana Noemí Jiménez Arevalo. José Cruz Leiva Jaimes, José Edgardo Miranda Castellón, José Erlindo López Orantes. Presente, teacher. Okay, thank you so much. José Ernesto Choto López. Vamos a ver. José Saúl Osorio López. Y José Ricardo Álvarez Almerón. Vamos con Julio Edgar Hernández Valencia. Presente. Present, teacher. Ya decía yo. No, ahí va a disculpar que no va a estar presente, pero es que estoy un poco ocupadito aquí, pero vamos a estar pendiente de la clase. As a listener, right? Ok, así. Kevin Ulises Hernández. Kevin.
No, okay. Mirna Yesenia Córdoba Erroa. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Roberto Carlos Alfaro Durán. Present. Okay, thank you. Ronnie William Peraza Portillo. Present, teacher. Thank you. Steven Emanuel Muñoz Campos. Janet Estefanía Iraeta Rosa. Ok, vaya, ¿quién no mencioné, chicos? De los que acaban de entrar, porque ahorita no tengo visión de de los que están conectados. Ahorita estoy viendo la lista. Vamos a ver. Just we are six, right? Ok, perfect. So we are going to start with the class, guys. Vaya, déjenme contarles, chicos, que este día, pues, vamos a ver lo que son las WH words, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna noción de qué son las WH words o WH questions. Todas las preguntas que llevan, como por ejemplo, what, who, when, where. Así es, muy bien, Julio. Son las preguntas que hacemos con las palabras que tienen una W y una H, ¿verdad? Y si estas preguntas nos permiten a nosotros obtener información de algo o alguien, ¿verdad? En específico. Por ejemplo, what's your name? Where do you live? Where are you from? How old are you? Which is the best? This one or this one? What? Who's this, ¿verdad? ¿De quién es esto? ¿O quién es él? ¿Who's that? ¿Quién es él? ¿O quién es ella? Right? Entonces, esas preguntas nos permiten saber una información específica. Por ejemplo, también, what's your telephone number? What's your email address? O what's your last name? What's your mother's name? Etcétera, etcétera, right? So, it is not a general question, it's a specific question, ¿okay? Y para eso, chicos, vamos a compartir el día de ahora lo que es un poquito de vocabulario acerca de las WH words. Bueno, miren. Today is June Thursday 22nd, right? 2023. And our topic for today, one of our topics for today is WH questions. And the objective for this class is at the end of this class, students will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace, okay? And here we have our vocabulary words. That is a question, what, where, why, who, whose, when, phone calls, or folders, right? This is an extra vocabulary words, but we are going to work just with this one, okay? Vaya, preguntitas en cuanto a eso, ¿qué significa cada una de ellas? Por ejemplo, what? Es que. ¿Qué? Muy bien. Where? ¿Dónde? Why? ¿Por qué? Ok, who? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. ¿Y quién? Who's? Exacto. Ese sí no lo he visto. Whose es de quién. Por ejemplo, cuando ah, nosotros vamos a preguntar, ¿de quién es este celular? Whose this cell phone is? Ah, the cell phone is mine, right? El celular es mío, ¿ok? Whose this cell phone? ¿De quién es este celular? ¿De quién es esta taza? ¿De quién son estos headsets? Y así son. Van a ir preguntando. También tenemos when. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Muy bien, excelente. Vale, ahora tenemos acá una imagen donde nos especifica más qué es el significado de cada una de ellas y cuándo nosotros la vamos a ocupar. Por ejemplo, tenemos who is that, who's that boy? ¿Quién es ese chico? Ah, my brother Tom. Is my brother Tom. When is the party, guys? ¿Cuándo es la fiesta? Ajá. When is the party? Ah, the party is on Friday at 2 o'clock. Also, we have what? What is on the table? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Qué hay sobre la mesa? Ah, hay un lápiz, ¿verdad? There is a pencil.
right? Why? Why are you late? ¿Por qué estás tarde? ¿Por qué llegaste tarde? Ah, because I missed the bus and bla, 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 bla. Esta palabrita se ocupa más que todo para hacer preguntas de razón. ¿Por qué se dio algo? Y generalmente se responde con la palabra because, que significa por qué. Ah, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió esto primero? ¿O por qué me dejó el bus? ¿O por qué tuve que un problema? Etcétera, etcétera, right? Also, we have where. Where is the book? Where is the book? Ah, the book is libro. In the back. Okay. El libro está en la mochila. También tenemos la palabra which. Esta es para hacer preguntas como de elección. Por ejemplo, which do you prefer? ¿Cuál prefieres? ¿Esta taza o la otra? ¿O qué prefieres? ¿Este ventilador o el aire acondicionado? Entonces usted va a elegir, ¿verdad? Entre una serie de cosas o entre dos cosas. De esa manera es como usted va a ocupar esta palabrita, ¿ok? Por ejemplo, tenemos, which is your apple? ¿Cuál es tu manzana? The green one, ¿ok? Es la verde, ¿ok? Is the green one. Ok, so let's start with the pronunciation, ¿ok? Repeat after me, please. Who? 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 When? 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 What? 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 Why? 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 Where? 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 Which? 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 Okay, perfect. ¿Alguna preguntita con el significado de cada una de ellas, chicos? Not sure. Okay, perfect. So let's continue. Y tenemos acá la estructura, ¿verdad?, de cómo hacer preguntas utilizando las WH words. Que en este caso sería how o la WH words. Aquí, ¿verdad?, que hemos puesto nada más how, pero puede ser cualquiera de las que hemos mencionado ahorita. Más el verbo auxiliar, que en este caso puede ser do o puede ser does. Más, ¿verdad?, el verbo en presente simple. ¿Ok? El verbo en presente simple. Más el complemento, ¿verdad? ¿Ok? Y tenemos algunos ejemplos en donde pues lo ocupamos. Dice, how do you do the homework? ¿Cómo haces la tarea? Esta how es otra palabra que la utilizamos para hacer específicas preguntas, ¿verdad? Preguntas específicas. Por ejemplo, how do you feel today? How do you feel today, guys? I feel tired. I feel stressed. I feel happy. I feel excellent. I feel exciting, right? I feel excellent, right? So those kind of answers you can use with these words. For example, how do you spend your time, your free time? ¿Cómo gastas tu tiempo libre? ¿O en qué pasas tu tiempo libre? ¿Verdad? ¿Cómo tú lo empleas? Ah, yo voy al supermercado, yo voy con mis amigos al cine, I go to the movie, I go to the church, I play basketball, I play soccer, etcétera, 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 ¿verdad? How es una palabrita como para preguntar acerca de un proceso, ¿verdad? ¿Cómo hizo algo o cómo pasó algo? ¿Ok? ¿Es clear? Ok. ¿Preguntitas? How? ¿Questions so far? ¿Questions, guys? No. Si no hay, no pasamos. Picture. Ok, pasemos a la práctica. Bueno, les voy a mandar eso al WhatsApp. Lo vamos a hacer y después vamos a ir a lo que es la plataforma.
para hacer la tarea. Luego vamos a regresar de nuevo al otro tema que tenemos que ver y vamos a pasar la plataforma siempre. ¿Ok? Bueno, chico, entonces dejen, voy a dejar de compartir. Denme unos minutitos, voy a abrir el WhatsApp y les envío lo que es el link. ¿Ok? Para trabajar en línea. Ok. Ok, perfecto. Just que no me quiere abrir el WhatsApp. I don't know what happened. Tell me something, guys. This bell is so serious. Are you sleeping? Do you feel tired today? Vamos a ver, let's see. Teacher, I sleep. I very sleep. Oh, you are sleeping. You are tired, so you are very tired, right? Está muy cansado. Yeah. Why, David? ¿Por qué, David? ¿Qué me le pasó, David? Solo he dormido, paz. Se siente cansado de tanto dormir, dice. Sí, teacher, también se siente cansado por eso. Le sobró sueño, David. Yes, teacher. Sí, sí. Ya lo voy a despertar, espérense. Ahí humildemente, teacher. Ahí humildemente. Vaya, ahí está el link. Please, abramos el link y vamos a compartir qué es lo que vamos a ver. Ok, ya ahorita. Bueno, mira, acá tenemos solamente algunas. Tenemos who, tenemos what, tenemos when, and we have where. Choose the correct option with these sentences, right? So you just have to make this, okay? You have to click here, and you're going to choose the best option, okay? For example, is your name, what is the best option? What? Okay, what's your name? Okay, my name is Paul. Okay, number two. Do you live? What do you live? Huh? What or? What? Oh, where? Where, okay. Where significa donde. Where do you live? Donde vives? Okay, and so on, right? This is the way that you are going to work with this exercise. We have 15 exercises and we finish, right? You take a picture with your grades and you are going to send it to the WhatsApp group with your name, okay? Please. Para mientras, voy a poner lo que es la asistencia de los que no estaban anteriormente, okay? Rafael, usted no lo he llamado, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. Sure. Herbert también falta. Ok, perfecto. Ahorita se los ubico. Voy a dejar de compartir un ratito. ¿Ya todos están acá? Abran el link que está en el WhatsApp. Ok, perfecto. Thank you. Vaya, voy a poner la lista a los que me faltan, chicos. What is your favorite? Rafael. What is... What is the English class? Herbert, okay, Herbert. What are you? I hum. Understands? My hum. Okay, so is your best friend? I don't know. Okay, perfect. Vaya, ahí estamos, chicos. Hoy sí. Vamos a ver si más tardito pueden entrar los demás. Oh, okay, José Osorio. Okay, perfect. José Osorio acaba de entrar.
Vamos a ver dónde está José Osorio. Okay, José Saúl. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver quién más. Who else? Nobody else. Okay. Hola, hola. Hola. Hello, Joseph. Hello. Ajá, ¿qué tengo que hacer? So you have to get in the link and you have to make the exercise online. Ah, okay. About 1 minute. The WH words. Okay, perfect. Okay, 1 minute, please. Okay, no worries. Qué calladitos. Silencio, no ha pasado nada. Sí, son bien trabajadores mis alumnos. Una, dos, tres, cuatro. La pregunta cinco, no la entiendo. Ve, ahorita te la comparto. Well, some of you guys that can help us. Ahora se puede ver el ejercicio. Yes, teacher. Okay. Is this? It's about es something, right? ¿Qué es esto? Ajá. What is this? Okay, oh. What's this? What's this? Are you? Ah, the world. Is you what is your best friend? My best friend is Mike. This is easy, right? Todos es que la hayan sentido y sepan qué significa cada palabra. A ver quién es el primero. Sí, okay. Julius. 7 out of 10. Casi latino. It's good, right? Good, excellent. Ahí vamos, más o menos. Es que lo que pasa es que venía manejando. Más o menos. Okay, bye. Aquí, do you live? Is where do you live? Todo también se puede poner what? No. No, porque entonces estuvieras diciéndole qué vives.
Entonces, where es donde. ¿Dónde vives? Where do you live? What do you live? What do you live? ¿Dónde vives? Es where do you live? Pache latino. And number four is your book. Vaya, is who? Your es book. Who is your book? ¿Dónde está tu libro? ¿No es así? Sí, pero es, no es who, es where is your book. Pero se puede decir who. No, porque entonces no. Dijera whose this book is. ¿De quién es este libro? Ah, ya. Uh-huh. Sí, porque no leí la... Ah, pues tiene toda su razón, me disculpo humildemente. Humildemente. Queda disculpado humildemente también. No se preocupe, Julius. Puede hacerlo de nuevo. Todos mis errores como enseñanza, yo no lo puedo volver a hacer. Sería hacer trampa. No, porque tiene que corregir los mistakes. Déjate mentira, ya decía yo que no había hablado. Ajá, de serious. Todo estaba aquí bajo en mi cabeza. Ahí uh-huh. Los corregía. Ya hice el procesamiento. Yes. Vaya, está bien. Entonces, cuando te pregunte, entonces espero que haya hecho el procesamiento. No voy a estar. Cuando me pregunte, no voy a estar. Ajá. Vaya. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Aquí. Vamos a ver. Hello. Yo. La esta casa la metí. Okay, 7 of 10. Also, who is this? Ah, David. Okay, David. Great, David. It's a good grade. Don't worry for that. Okay. Just remember the words, and you are going to know what it is. It depends on what you are learn, right? Because you have to learn first what's the meaning of each word in order to choose the best option for that question, right? Remember that where is donde and what is que? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿O qué haces, verdad? But don't worry, you can do it again if you want. Me equivoqué, teacher. No worries. Puede volverlo a hacer, a ver si te más practica, es mejor, ¿verdad? The most you practice, the most you learn. Do you need a cereal? Teacher, como dijo en las preguntas de which, ¿qué era lo que tenía que responder uno? Son preguntas abiertas, ¿no? Ah, which es para contestar preguntas, pero de opción. Por ejemplo, si te dan a escoger entre dos cosas o más. Dígame un ejemplo. For example, which do you prefer? The cup of coffee or the cup of water? ¿Qué es lo que prefieres? ¿La taza de un café o la taza con agua? Gaseosa. Gracias. Vaya, aquí está. No entendí. Ok, perfecto. Gracias. Thank you. Gracias, os agradezco. Te agradezco mucho, tío. Vamos a ver, Roberto. Ok, Robert, 10 of 10, congratulations. Look at this. 10 of 10. Thank great. Thank you, teacher. Excellent. Good. Vamos a ver, Ronnie. Ok, Ronnie, 10 of 10 also. Congratulations. Y mi amigo Rafael no ha contestado ni máquina. ¿Qué os está pasando? Rafael, ponele mente, tío. En y contento, varón.
Hoy vienen bien serios. Dicen, Charlie, bienvenido, Charlie. Carlos, ¿le puedo decir Charlie? A lo último. Le digo Charlie. Charlie, le voy a poner su asistencia, permítame. Vamos a ver quién más acaba de entrar, chicos. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver, sí. ¿Dónde está Carlos? Carlos. Carlos, su apellido, please. Carlos. El mío. Ajá. Mejor, mejor. Ah, ok, perfecto. Es que tengo dos Carlos, por eso. Ah, ok. Yo por eso no me entendí el mío. Ajá. Vamos a ver, Carlos. Menjivar, Menjivar. Ok, perfecto. ¿Quién más se acaba de unir para ubicarle su asistencia, chicos? Mi teacher. Ok, name, please. Solo le digo la vocecita. Ok. Edgardo, ¿verdad? Edgardo. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver, Edgardo. Cuellar. Ok, perfecto. Vamos a ver, here. Si quiero ver para adentro. Yes, already did it. Ya está, Edgar. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más que no haya mencionado o que le falte su asistencia, chicos? Se acaba de conectar. No, ok, bye. Vamos a corregir entonces. Vamos a, para los que acaban de unirse, ¿verdad? Y que puedan ver qué es lo que estamos haciendo también. Vamos a ver. Ok, here you are. Ok, estamos hablando acerca de las WH words y decíamos que las WH words son todas aquellas palabras que nos permiten hacer preguntas específicas de algo que queremos saber. Por ejemplo, who, what, where, when. When significa dónde, cuándo, perdón. Who significa quién, what significa qué y where significa dónde, ¿verdad? Son algunas de ellas, no todas. Hay más, ¿verdad? Pero ahorita en este ejercicio solamente estamos tocando estas. Ahora bien, tenemos una serie de preguntas, ¿verdad? Donde usted va a utilizar estas WH words. En la primera dice, what's your name, ¿verdad? Is your name. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Paul. La siguiente dice, do you live? ¿Dónde, verdad? Está preguntando un lugar. Where do you live? I live in El Salvador, I live in France, I live in Italy, I live in Boston, etc., 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 right? Number three, are you doing? ¿Estás haciendo? ¿Cuál es la mejor opción? What are you doing? Ajá. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Okay, I'm doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea, ¿verdad? Ahora vamos con el número cuatro. Number four. Is your book? ¿Es tu libro? ¿Cuál es la mejor opción? Who, where, when, or what? Where. Ajá. Okay. Where is your book? ¿Dónde está tu libro? Ajá. It's in the school bag. Está en la mochila. Number five. Is this? ¿Es este? ¿O es esta? What is this? What? Uh-huh. What? ¿Qué es esto o esta, verdad? Okay. It's an apple. Es una manzana. Number six. Are you? Are you? Y acá la respuesta nos dice. I am a mom. Where? Where are you? ¿Dónde estás tú, verdad? Estoy en casa. Number seven. Is your best friend? ¿Es tu mejor amigo? Who, where, when, or what? Oh, where? Who? ¿Cómo? Who? Who, ok. Ahorita no, muchacha. Is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Ratito, my primero. Best friend is Mike. Okay, number eight. Is your father? My father is Gustavo. What is the best option? Who, where, when, or what? What? Who? Uh-huh. Okay.
Who's your father? ¿Quién es tu papá? Mi papá es Gustavo. Number 9. Is your mother's name? She is Silvina. Who, where, when, or what? What? Okay, what's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu mamá, verdad? Porque what significa qué y cuál. Okay, number 10. Time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Time is it? 10 o'clock. Number 11. Is your teacher? Is who? Acuérdense que who nos sirve para preguntar acerca de personas. Okay, number 12. Is your birthday? It's in April. It's talking about date, right? ¿Cuándo? Okay, ¿cuándo? Y significa when. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, es en abril, okay. 13. Is your favorite food? What? ¿Cuál? What? What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? My favorite food is pasta, okay. Number 14. Is the English class? It's on Monday and Wednesday. They are talking about a schedule, right? And a specific date. When? When is the English class? ¿Cuándo es la clase de inglés? Ah, son los lunes y los miércoles. And the last one, guys. Is your favorite football player? Who? Okay, who? Who's your favorite football player? He is Cristiano Ronaldo. Okay, so what we are going to do right now, guys. Ahora vamos a hacer, vamos a abrir los breakout rooms. Los vamos a poner en parejas y usted me le va a hacer ese tipo de preguntas. Si quieren, pueden hacer las mismas, ¿verdad? A su compañero y su compañero le va a hacer las mismas preguntas a usted. Lo único que va a cambiar es que usted ahora va a sustituir esta información que tenemos acá por la información personal suya. ¿Ok? ¿Es clear? Yes. Okay. Perfect. Diga. Mire, yo acabo de entrar al grupo, pero no tengo ese ejercicio que estaban haciendo. Ah, está en el link. Está en el grupo de WhatsApp. Pero ahorita vamos a trabajar en parejas, haciendo las mismas preguntas. Pero usted le va a hacer la misma pregunta a su compañera. Pero el compañerito le va a responder con alguna cosa diferente, ¿verdad? Porque cada quien tiene su propia información personal y varía, ¿verdad? Al igual que su otro compañero y así sucesivamente. Van a cambiar, van a interactuar. ¿Ok? Ok. Vaya, vamos a hacer los... Los breakout. No, no es tan difícil. Vamos a ver cuántos somos. Ahorita somos 12, pero son 11. Vaya, entonces vamos a no se preocupe, teacher, yo me quedo fuera, me voy a sacrificar por el equipo, no hay problema. Voy a sacrificar por el equipo. No, ya te voy a empezar a hacer las preguntas yo, entonces. Vaya. Para que practique. Vaya, vaya ahorita. Viene hablando, Julio. Ahorita, vaya, unámonos, chicos. Okay, guys. Unámonos, Ronnie, Herman, and Joseph López. Unámonos a los breakout rooms, please. Herman is what?
Teacher, me acaba de conectar. No conozco el contexto. Disculpe. Vaya, ok. Germa, vamos a ver con quién está usted. Germa. Dígame, Joseph. Y a mí con quién me tocó, que no me parece. Ahí le aparece un mensajito donde dice join. No. ¿No le aparece? No. Vaya, lo voy a mover entonces. Lo voy a mover a sala 2. Ok, y voy a mover a Edgar a sala 3. Ok. Edgar, lo moví, por favor, entremos a sala 3, please. Vaya, Germán, con usted ahorita me voy a quedar yo para explicar. Oiga. Sí. Sí, gracias. Vaya, ahorita. Vaya, José, ¿le cayó el mensajito? Sí. Vaya, ok, perfecto. Vaya, Germán, le voy a compartir pantalla ahorita para explicarle lo que estamos haciendo. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias. Ok, no worries. Vaya, Germán, estamos hablando acerca de las WH words. Y son las palabras que nos permiten elaborar preguntas para saber información específica. Por ejemplo, tenemos la palabra what, que significa qué. Tenemos la palabra where, que significa dónde. Tenemos la palabra who, que significa quién. Y tenemos la palabra when, que significa cuándo. Dígame. Teacher. Y no puedo entrar, Fi. Yes, de verdad. ¿Me lo envió al...? Sí, ahí le tiene que aparecer el mensajito, Joseph. Vamos a ver, permítame. Ok, Joseph, vaya, Joseph, lo voy a volver a ubicar porque aquí me dice que no está asignado. Vaya, lo voy a pasar a sala 4, entonces. Va, ok, ahorita sí. Robert, ¿qué pasó, Robert? No entendí qué pasó. Vaya, Robert, se me salió de la clase. De la clase, del breakout rooms. Lo voy a volver a ubicar, Robert. Lo voy a ubicar a sala 2. Ok, perfecto. Vaya, hoy sí. Entramos, please. David, ¿qué pasó, David? Todos se me están saliendo. Ok, Joseph. Únase, Joseph López. Bueno, entonces estábamos hablando de las palabras. Por ejemplo, tenemos what's your name, que significa cuál es su nombre, porque what significa qué y significa okay. Cuál. Okay, ok, what's your name. Tenemos when is your birthday, por ejemplo, cuándo es su cumpleaños. Okay. Where. Okay. Ajá. Tenemos where, que significa dónde. Por ejemplo, where do you live, Herman? ¿Dónde vive? I am from Nejapa. Or I live in Nejapa. Muy bien. También tenemos la palabra who, que significa quién. Por ejemplo, who's your father? ¿Quién es tu papá? Ah, my father is Saúl. My father is Roberto. Etcétera. Ok, etcétera. Entonces, eso es lo que estábamos ubicando en el ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, is your name? What's your name? My name is Paul. Y aquí, en las respuestas, usted tiene una, como una pista, ¿verdad? De qué es lo que le están preguntando para que usted pueda ubicar lo que son las palabras. Si gusta, puede hacer el ejercicio en lo que los demás... Que venía manejando y lo contesté así algo rapidito. Ah, ya lo contestó. Ah, ok, sí, perfecto. Así algo, ajá. A la carrera. La carrera sí, aquí está. Pero mire, se sacó buena nota. Ajá, yo creo que es de suerte. Suerte. Casualidad. Vale. No, pero más o menos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, estas mismas preguntitas usted le va a hacer a su compañero y su compañero le tiene que responder, ¿verdad? Similar a la forma en cómo se ha respondido acá.
Lo único que usted y su compañero va a utilizar su propia información. Su propia información. Ok. Vale, ahora sí. Ahora sí lo voy a ubicar en la otra sala. Oiga. De acuerdo. Ok, perfecto. Gracias. No worries. No se preocupe. Vaya, vamos a ubicarlo en sala 4. Ok. Ok. Ahí está. Vaya, una mano, please. Ah, ok. Vaya, Joseph. Mire, me aparece no asignado otra vez. No sé por qué. No me lo está asignando. Vaya, vamos a ubicarlo en sala 2. A ver. Vaya, lo voy a ubicar en sala 2. Vamos a ver. Vaya, ahí. Van a ser 2 y 2. Ahí dice ahora, no, unirse, donde dice unirse. Ajá, unirse ahora, sí, así es. Dale clic ahí. Ok, perfect, good.
Vamos a ver. Ay, ya vino. Ya vino la teacher. ¡Teacher! Ah, ¿qué pasa? ¡Teacher! ¡Se ve, se ve! ¿Va que how es también WH question? No. Sí, how también. How es para describir un proceso o preguntar acerca de un proceso, por ¿cómo? Ejemplo. Acerca de cómo, cómo, ajá. Algo así. How do you do that? ¿Cómo haces eso? O how do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? O cómo te vas para el trabajo. How do you go to work? ¿Cómo te vas para el trabajo? Ah, yo me voy en bus, me subo en la 138, después me voy a agarrar otro bus y así sucesivamente. ¿Cómo, chica? A describir, ¿verdad? El proceso en el cual usted, ¿verdad? Hace esa acción. ¿Por qué voy campas ese bus, teacher? ¿Ah? ¿Por qué voy campas ese bus? No, en serio, es un ejemplo, ¿verdad? Para que usted pueda describir cómo se hace. Por ejemplo, ajá. How do you feel today? ¿Cómo te sientes? Ah, fíjate que me siento un poquito cansada, pero me siento un poquito animada también al mismo tiempo. ¿Por qué? Tipo como así va. Tipo, how you explain your text of mathematics. Ajá. How do you explain it? ¿Cómo lo explicas? Ah, mira, lo explico de esta manera, eso es así, eso es así. Ok, it's a process, ok, perfect. Ok, good, go ahead, vamos, okay. Practiquen, quiero oír. I want you to listen. Ya estuvo, se nos acabó el inglés, no lo desgastamos mucho, profe. No, continue, continue, you have to switch. When do you usually exercise? ¿La mujer de quién? No. What? When do you usually exercise? What? Este ejercicio creo que. No, no entendí. Bueno, más despacio. Que hacer las preguntitas. Más despacio. Más despacio. Que más despacio. When do you usually exercise? ¿Cuál es when el ejercicio que yo do hago? You do exercise? ¿Cuándo haces ejercicio? ¿O cuándo usualmente haces ejercicio? When do you usually do exercise? Okay. Vaya. I never do exercise. I never do exercise. Okay. Yo nunca hago ejercicio. My muscle is natural. My vaya, está bueno, ya vi. Vaya, ok. Vaya, ahora usted, Julius, hágamele una pregunta a Roberto. Robert, oy. What do you feel now? What do you feel now? What do you yes, feel? How do you feel? Por eso, no, así dije, pues, no dije así. No, dijo what. No dijo what. Perdón, soy humano, me equivoco. No. A menos que le diga qué sentí ahora. Mire, me siento es que yo mareado, me refería a los sentimientos, What do you feel now? O sea, ¿cómo se sienten sus sentimientos? O sea, enamorado, enojado, confundido. O sea, aquí de eso estamos hablando. Este Julio, así de ver. Yo hablaba de eso. No, pues claro, pero a menos que usted se pregunte qué es lo que siente, se siente mareado, algún síntoma, ¿verdad? Que usted... Ah, pues no me equivoqué yo. Ya ves. Por eso le digo. Es una opción. It's an option, right? Sí, es una opción. Vaya, ajá. Vaya, yo ya pregunté. Bueno, Robert, dígale, ¿cómo se siente? I feel happy, ok, perfect, good. Bueno, Robert, ahora hágame una pregunta a Joseph. ¿Se puede esa de la lista? Sí, se puede. Ok. Es que miren, chicos, les decía que iban a hacer las preguntas de la lista a sus compañeros y después iban... Es que yo pensaba, pero no vi que estaban haciendo otras preguntas. Es que nosotros somos autodidactas. Autodidactas. Pero como les vi que estaban improvisando, entonces los vi bien motivados, entonces por eso. Pero sí, las preguntas de la lista tenían que hacerle el compañerito y el compañerito le iba a hacer la misma pregunta a usted. Lo único que iba a cambiar era la información que usted iba a dar.
Es que no me las pueden, hombre. Espera, pa. Vamos a ver. No, bueno. Every type of music. What did you go with your specification? ¿Ya las vieron? Pues se las comparto. Aquí está. No, hombre, aquí estamos. Tírala. Dale. Yo sí que lo digo. Vaya. Pregunto ya. Yeah. Pregunto. Yes. Who is your favorite football player? My favorite player is the bicho, Cristiano Ronaldo. My favorite player is Messi. Ajá. Joseph, su jugador favorito. Ronaldo. Okay, my favorite player, soccer player, is Ronaldo. Okay. Acuérdense que pueden utilizar también la misma estructura de respuesta, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es la información que usted va a dar. Nada más. ¿Ok? Sigan practicando entonces las preguntas de la lista. ¿Ok? Ya voy a regresar. Voy a entrar al otro grupito. Oigan. Vamos a ver. Let's see. ¿Dónde están, chicos? Esperen. Estos chicos. Ajá. Ok. Where do you live? Hello guys, ¿cómo vamos? Hello. Hola, ya repasamos un par de preguntas. Ah, okay. Pero las... los demás como que tienen problemas con la conexión. ¿Quién es? Edgar y José, no sé. Ah, ok. Vaya, ahorita voy a unir a David. ¿A dónde están ustedes? Bien. Porque ahorita solo ustedes dos están en sala 3. Vaya, permítanme. Pero aquel ahorita ha apagado ha silenciado el micrófono. Edgar, ¿cómo estamos, Edgar? Oh, no, teacher, le comentaba que donde José está cayendo una tormenta, él nos reportó y que se le está yendo la señal a cada rato. Ah, ok. Perfecto, entonces. Por eso es que no está, porque no lo veo, solo ustedes dos están acá, chicos. Sí, no, por eso, tiene problemas de señal él ahorita. Vaya, pero, ¿y ustedes no han practicado? Sí, practicamos. Vaya, quiero oírlos. Hagamos algunas preguntitas. Y luego pues voy a chequear a los demás. Please. Vale, vamos. Sí. Empezamos ya. Okay, perfect. Aunque yo no tengo el cuadrito de las oraciones. Se los voy a compartir ahorita. Permítanme. Para mientras. Pero está en el WhatsApp group, ¿ok? Cuando yo salga de del grupo que estoy ahorita, ustedes lo buscan en el WhatsApp porque ya no se va a ver. Entonces, acá está. Miren. Vaya, preguntémosle y usted sabe qué es lo que va a cambiar, ¿verdad? Solamente va a cambiar su información, ¿verdad? Porque acá está la del chico que está respondiendo, pero usted va a dar su propia información. Por ejemplo, what's your name? Usted va a decir, my name is... Edgar, okay. Okay. Where do you live? I live in. Entonces todo el cuadrito, teacher. Ajá, eso lo que quiero es que ustedes practiquen las preguntas y luego su compañero. Okay. Luego usted va a preguntar a su compañero, okay. Y así sucesivamente, David, Celaya, bienvenido. Okay, thank you. Okay, welcome. Bueno. Ya quedo con ellos. Sí, aquí quedes. Abramos el grupo de WhatsApp, ahí están las capturas de las preguntas que estamos haciendo, ¿verdad? Porque yo necesito ir a chequear a los otros chicos. ¿Alguno de ustedes puede proyectar también esa página para que puedan estar trabajando? ¿Ok? Ok, ya fui a WhatsApp. Ah, ok, perfecto. Vaya, muchas gracias. Nos vemos otro ratito. Voy a ir a chequear el siguiente grupo. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Vamos a unir a sala 1. Ok, vamos a ver.
Hey, pero no. Hello guys, ¿cómo va, chicos? Ya practicamos un poco. Vaya, ajá, quiero oírlos. Ok. ¿Quién, bueno, pregunto si quieren, ¿sí? Compañeros. O pregunten ustedes ahí. What is your name? My name is Herman. Vaya, where do you live? Uh-huh. I live in Nejapa. What are you doing? I am doing my home. Okay. Where is your book? It's in the table. Okay, on the table. What is this? It is my pencil, my pen. Mm-hmm. Where are you? In my home. At home, right? At home. At home. Que quiere, yeah. Que esté en casa. Okay. Sí, así es. Okay. Who is your best friend? My best friend is Carlos. Okay. Who is your father? My father is Alfredo. What is your mother's name? She is Esmeralda. What time is it? Before, but, vamos a ver, que pasaron 8 minutos de las 4, ahí me pierdo un poco. It's 8 minutes past. It's eight minutes past the 4. Past 4, okay, perfect. Who is your teacher? Diga, teacher, diga. Vaya, responda la última pregunta. Okay. Who's your teacher? Teacher is Roxy. Okay, perfect, good. Vaya, Germán, ahora usted hágale la otra mitad de las preguntas a Ronnie. Okay. What did you get? No. Sería, when is your birthday? Okay, when is your birthday? Birthday. It's in December. December. Mm-hmm. What is your favorite food? My favorite food is chicken. When is English class? It's today. Sí, okay. Who is your favorite football player? He is Messi. Messi. Okay. Okay. Herbert, are you there? Herbert. Vaya, right. Herbert. Ahora hágamele dos preguntitas a Germán y dos preguntitas a Ronnie. De las que están ahí. Cualquiera de las que usted guste. Al azar. Yeah. Vaya, comencemos, Ronnie. Sería. Bueno. Where do you live? Where do you live? I live in Cincinnati. Okay, one more time. Where are you? Where are you? I am at home. Okay. Vaya, Germán. He said, who is your father? My father is Alfredo. Okay. He is la otra. When is your birthday? When's your birthday? The birthday is 10 in October. October. In October. Uh-huh. It's on October 10, right? October 10. Okay. October. Perfect. Good. Bye. Ahora, chicos, voy a dejarlos un ratito porque voy a ir a chequear a los otros chicos, ¿ok? Ya casi salimos de la sala y nos vamos a ver en la general. ¿Ok? Perfect. Congratulations. Muchas gracias. Muchas gracias, Pichi. Bye. Vamos a ver aquí dónde nos falta. Ok, acá vamos.
Okay. What is this? ¿Cómo van, chicos? What is this? Ya estábamos practicando. No problem, no hay ningún problema. ¿Preguntitas? No, ahorita no las estamos haciendo, pero le hacemos la pregunta y le decimos fulano. Ajá, sí, está bien. Para ir rotando los tres. Uh-huh. Y es que se le pregunta, hace la siguiente pregunta y selecciona uno de los otros dos. Así es, vaya, qué bueno, porque así practican los tres. Eso es lo bueno, estar interactuando. Sí, así estamos, los tres de un solo. Ok, perfecto. Vaya, dos minutitos más y salimos, ¿ok? Ok. Perfecto. What is this? What is this? Pero como no quiero ver. Ajá, ¿cómo me le fue? Ahí más o menos. More or less, ¿por qué? Why, ¿por qué? Why, ¿ok? ¿Por qué le fue más o menos, more or less? Vaya, ¿hicieron las preguntitas? Yes. Vaya, esa es una manera de practicar, ¿verdad? Este vocabulario también les va a servir para su vida diaria, ¿verdad? Ahora vamos a ir a lo que es la plataforma, ¿ok? Bueno, no, porque se nos ha pasado el tiempo. Vamos a ir a lo que es el segundo tema, ¿ok? Vamos a hablar acerca del can y el can't, ¿ok? Vamos a esperar a que los demás puedan salir de la sala. Ahí se puede unir a la sala general. Quiero ver cuántos estamos ahorita. Sí, faltan algunos. Sí, teacher, solo una pregunta. ¿Algún caso especial para can o can't? Así como... Así como, no sé, como que si tiene que ver con la tercera persona. ¿Y quién está oyendo a Goku? Bueno. Pues sí. Bueno, en ese caso no, Julio, porque acuérdese que el can y el can't es un verbo auxiliar. Entonces es un verbo auxiliar o un modal verb, ¿ok? Quiere decir que no funciona. Ajá, no funciona como verbo principal, sino que como auxiliar, que absorbe siempre la S en los casos de terceras personas. Ah, va. Sí, entonces eso es sencillo, solo que en negativo es can't y en positivo es can't. Ajá. Bueno, entonces ya lo manejo más o menos, ¿sí, verdad? No. Yes, no. Vale, entonces vamos a explicar un poquito. Voy a abrir el OneNote y vamos a explicar un poco lo que es el significado de can y can't, cómo lo vamos a utilizar. Vamos a ver por acá está. Vaya, ¿pueden ver esto? ¿Dejaron de ver lo de las WH words? Sí, ya está. Vaya, permítanme. Se me borró. Vaya, permítanme, voy a dejar de compartir entonces. Voy a buscar acá. Ya se los paso. Por aquí va a haber algo. A mí me sacó de la sala la aplicación. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Ahorita? Sí, es que como yo cerré las salas. Ah, sí, entonces como dijo un minuto más. Ajá. Sí, es que yo la cerré, por eso. Vaya. Ahorita les voy a compartir a... Vaya, permítanme, chicos. Ahorita estamos. Miren, acá está.
Esto es can. Como les decía, ¿verdad? El can y el cannot es, bueno, el can es un auxiliar. Verbo auxiliar. Quiere decir que no es un verbo principal. Este ayuda al verbo principal. ¿Ok? Y está, nos, este verbo auxiliar nos sirve para describir, ¿verdad? Habilidades que usted puede y no puede hacer. También como modal verb nos ayuda a, pues, pedir algo, ¿verdad? O describir alguna acción en forma más educada, in a polite way, ¿ok? Por ejemplo, tenemos can y cannot, ¿right? Use of can. Se usa para describir habilidades y posibilidades. Por ejemplo, tenemos I can swim. Yo puedo nadar, ¿verdad? Para pedir permiso, you can use my pen. Can I use your pen? ¿Puedo utilizar tu lapicero? Yes, you can use my pen, right? Usted está pidiendo permiso, ¿verdad? A alguien de cómo, este, de usar su lapicero. Ahora bien, este, tenemos también lo que es la forma negativa, que era lo que les estaba diciendo. Ah, y aquí está lo que estaba preguntando Julio, ¿verdad? Que en terceras personas, sucede alguna excepción o sucede algún cambio con terceras personas, acuérdense que con terceras personas siempre se le agrega ese al verbo, ¿verdad? Esa era tu pregunta. Sería, sí. En este caso no, porque como estamos utilizando el verbo auxiliar, que en este caso es can o cannot. Y así como el to que lo elimina ahí, ¿por qué sería? Vaya, el to porque, porque acá no, no, no lleva, la estructura no lleva el imperativo, porque como este ayuda a eso. Ayuda al verbo. Ajá, pero no es, no es un verbo principal, por eso es que no va dividido por el infinitivo, que en este caso es tú. Solamente va a he can speak English. Él no puede hablar inglés, o él sí puede hablar inglés, ¿verdad? En el caso. Ahora bien, tenemos lo que les estaba diciendo, ¿verdad? La forma afirmativa en singular, ¿verdad? Que es I, you, he, she, it. I can speak English. You can ride a bike. Tú puedes montar bicicleta, ¿right? He can drive a car, ¿ok? He can drive a car. Él puede manejar un auto. She can play the guitar. ¿Ok? Ella puede tocar la guitarra. It can swim. It can swim. Ok. Él puede nadar. Pero en este caso estamos hablando acerca de animales, ¿verdad? Oh. O cosas, ¿verdad? Pero con el verbo, en este caso sería un animal. Por ejemplo, oh, el animal. Pez, la ballena, el tiburón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es ese significado. Pero también tenemos la forma negativa, que en este caso nosotros vamos a agregar la palabra not. Pero además de eso, podemos ocupar la contracción, que en este caso es can't. Y acá está escrito abajo, miren, en el cuadrito más rosado tenue. Can es igual a cannot, ¿ok? Y tenemos I can't speak French. You can ride a horse. He can drive a truck. She can play the piano. It can fly. Él no puede volar, ¿verdad? En este caso es un animal siempre. She can play the piano. Ella no puede tocar el piano. Él no puede manejar la camioneta o el camión. You can ride a horse. Tú no puedes montar a caballo, ¿ok? Y el otro, pues, que yo no puedo hablar francés. Ahora bien, estamos con los plurales, ¿verdad? Estas partes son singulares, que se habla solo de una persona. Y estas partes, pues, son singulares. Y ustedes ya conocen los pronombres que son plurales. En este caso tenemos we, you, and they, ¿right? We can play football, you can see the stars, they can dance, we can play tennis, you can see germs, they can sing, right? Ellos no pueden cantar, tú no puedes ver gérmenes, nosotros no podemos jugar tenis, etcétera, 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 right? Ahora bien, vamos, chicos, también con la forma de pregunta. Como ustedes saben, pues todo tiene forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. En este caso tenemos la parte afirmativa que sería they can speak Spanish. Ellos pueden hablar español.
Pero cuando nosotros queremos hacer la pregunta, ¿verdad? Siempre, siempre vamos a cambiar la posición del sujeto con, en este caso, el verbo auxiliar. Por ejemplo, tenemos, ¿can they speak Spanish? ¿Pueden hablar ellos español? Yes, they can, o no, they can't. Ajá, yes, they can, o no, they can't, ¿verdad? Y describe la habilidad, ¿verdad? Si ellos lo pueden hacer o no lo pueden hacer. ¿Ok? ¿Is clear? ¿Preguntitas? ¿Questions so far? ¿Qué dijo sobre las habilidades? Es al inicio. Ah, es que decimos que el auxiliar can se utiliza para describir habilidades, ¿verdad? Permisos o posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, una habilidad que usted tiene, David, ¿qué es lo que usted puede hacer? I can play a finger. ¿Y usted, David Zelaya? Ay, ya debe ser bien para. I can play football, ¿ok? Acuérdense que siempre el can va a ir con otro verbo a la par, que el otro verbo va a ser el verbo que describe la acción que usted quiere expresar. El can solamente es una ayuda, ¿verdad? Para describir que usted puede hacer eso, ¿ok? Pero siempre debe de ir otro verbo a la par. Ok, Edgardo, what do you can do? Pero en la forma de pregunta... No iría a la par del verbo, sino a la par del sujeto, me imagino. Ajá, sería sería antes del sujeto, porque es un verbo auxiliar. Es como el do o el das. Sí, pero igual iría a la par. Uh-huh. Exacto. Ok. I can drink coffee. I can drink coffee. Excellent. Ok, Julius, ¿qué es lo que puede hacer usted? What do you can do? I can sleep all day. I can sleep all day. Also, right? Okay, perfect. Rafael, levántese. En all time. Vamos, Rafa. Tú puedes, you can do it. Wake up. Despierte. No estaba dormido. Estaba recostado, se estaba concentrándose. He can drink beer. All weekend. Santo Dios. It's true. Every day, this every day. Santo Dios. No es viernes todavía, niños. Dejen de pensar en eso. Es pecado ahorita. Para nosotros es viernes. Mañana es. Mañana, tomorrow, guys. Tomorrow. Mañana. Día del maestro. Mañana ya no. Hoy es el día del maestro, sí, you're right. Hoy es asueto para casi la mayoría, no para nosotros. Como para tomar no necesitan excusas. Ah, bueno, pero los que quieren, ¿verdad? Los que no. Y los que pueden, ¿verdad? También. Yo dije tomar, vale. Podría ser café, agua. Pues claro, por eso le digo, vaya, mira, aquí está, ve. Los que quieren y los que pueden. Yo puedo tomar agua. I can drink water, ¿ok? Bebida de dudosa procedencia. No, para nada. Aguardiente. I don't like that. Por eso, porque el alcohol no tiene color. El agua tampoco. Ni la gaseosa Sprite. Bien, se distingue. Ni el Alcacelsa. ¿Verdad, Alcacelsa? Ah, vaya, ajá. Entonces, ahí le ando llevando tu regalito. Ajá, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer usted, Chove? What can you do? I can... I can sing, ok, yo puedo cantar. Show me. Vaya, show us. If you leave me now. Chua, 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 le vamos a hacer barra. Pero tengo que ir a ver que me pueda.
Every single day. Hola, sí, no, porque... está enamorada, Julio. You are falling in love, Julius. Teacher. Dígame, Tiene hambre. I can speak Spanish. You can speak Spanish. Also, yes. Excellent. Good. Do you speak French? ¿Habla francés? Sí, en la mañana. I don't know, teacher. No, I can't. Con suerte, con suerte habla español, ya van hablando francés. se puede, todo siempre y cuando usted quiera aprender. Hay forma. Se puede. You can do it. ¿Usted puede hablar italiano? No. Je ne parle français. Je m'appelle Hossein, right? Something like this, right? Just some words in French, but not very well, okay? Solo algunas frases, algunas palabras, pero no muy bien, okay? Nada más, that's it. Por eso les digo yo, je ne parle français. Yo no hablo francés. Oui, oui, parle français. Je ne parle français. Parle français. Con la cervecía, aquí en la comida. Julio, bueno, tiene sí, calor, ¿verdad, Julio? Ya, vi, ya lo vi. Vaya, ajá. My religion, I no permite. Don't let me, right? Mi religión no me permite. No me deja. Ok, Charlie, what can you do? ¿Qué puede hacer, Charlie? Carlos, are you there? I can drive. Okay, you can drive. Okay, perfect. And you, Germán? I can drink beer. Okay, I can drink beer. Okay, perfect. Excellent. Vaya, chicos, entonces de esa manera ya es como ve, nosotros ve que si hay bolos, ¿no? Vamos a utilizar el auxiliar can or can't para describir sus habilidades, ¿verdad? O permiso o posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a entrar, quiere entrar a alguna parte y hay personas a la que usted puede decir, excuse me, can I eat you? Disculpe, ¿puedo entrar? La maestra o el maestro pues le da permiso, ¿verdad? Es así un ejemplo, ¿verdad? Ok, vaya, entonces chicos, vámonos a la plataforma ahorita y vamos a trabajar con lo que son las tareas, ¿ok? By the way, todos están al día con las tareas y recuerden que esta semana tenemos lo que es el final exam. Y el final exam tiene cuatro partes, acuérdense de this. Eso tiene que estar a más tardar el sábado en la tarde o el domingo en la mañana. Ok, please. He terminado lo de la plataforma. I finished the platform. Ok, you finished the platform? Ok, perfect. Good, yes, excelente. And you can learn. Bye, you too. Me too. Cuando usted quiere decir yo también, puede decir me too. Yo también, ok. Me too. Ok, perfect, vaya. O puede decir, so did I, yo también. Ok. Vaya, ¿a quién no le he ubicado la asistencia? Vamos a ver. Porque ahorita quiero Herbert. Ok, vamos a ver. Permítanme. Abramos la plataforma para mientras, chicos. Y nos vamos a ir a lo que es. A lo que es el ejercicio 5.4. ¿Ok? Voy a compartir ahorita dónde estamos. Vaya, bueno, acá. Este ejercicio, miren, 5.4. El video no lo vamos a ver o quieren verlo. Pues es acerca de lo que he estado explicando, miren, chavales. Pero igual se los voy a compartir. Eso es lo que les estaba diciendo. Voy a compartir el audio para que lo puedan escuchar. Okay,
perfecto, chicos, ahorita. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, "I play baseball." So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is, who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb, so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity,
please share your work in our discussion forums. No le escucho, teacher. Teacher tiene el micrófono apagado. Okay, thank you so much. Estaba en mi voz, right? Vaya, entonces ya vimos el video, chicos, acerca de las WH words, que era lo que les estaba explicando al principio, ¿verdad? Pero para una mejor comprensión, pues se puso el video para los chicos que, pues, se integraron después. Vaya, en esta actividad lo que vamos a hacer es completar la conversación con la WH words correcta, ¿ok? Usted va a completar el espacio en blanco desplegando, pues, la opción, ¿verdad? Entonces usted va a elegir, como lo estábamos haciendo en el ejercicio anterior. Dice, I watch sport on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer, it's my favorite. Y acá tenemos, do you usually watch soccer? When do you usually watch soccer? Ajá. Eso es acerca de tiempo, ¿verdad? Tiempo. When do you usually watch soccer? ¿Cuándo generalmente, usualmente ves el partido o los partidos? On Sunday afternoon. And? Where do you usually watch it? At home. At my friend's house, right? He has a really big television. Okay, conversation number two. ¿Cuál es la mejor opción? How often do you go? Excelente. How often do you go to bike riding? ¿Qué tan seguido tú montas o manejas una bicicleta? ¿Verdad? Oh, about once a month. Acerca o aproximadamente una vez al mes. ¿Verdad? I love go to bike riding. I go every Sunday. Really? When do you go? ¿Cómo? When do you go? ¿Cuándo vas? Usually about 1 o'clock. Okay. Usually about 1 o'clock. Oh yeah. Do you usually go with? Who do you usually go with? Okay. Who do you usually go with? My sister, come with us next time. So you are going to give 10 and you are going to have 33 points. Okay? And so on, right? Vaya. Vamos a la siguiente, que es el video de lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que es acerca de el can or can't. Okay? Esto es acerca de lo que podemos y no podemos hacer. Okay, go ahead. Hi everyone. In this class, we're going to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. You will pronounce it as can. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic, and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating.
do this several times until you feel like it's not difficult for you. Perdón, me atraganté. Vaya, entonces nada más habla de la pronunciación, ¿verdad? Y de cómo lo podemos utilizar. ¿Cómo era la pronunciación del yo puedo? Can. I can. Ok, I can. Ahora bien, ¿cuál es la pronunciación del yo no puedo? I can't. I can't. With the N and T at the end, right? So, I cannot. Cannot. Puede ser cannot, que es la forma larga, o puedo utilizar la forma contractada, que en este caso es can't. Okay. Can't. Can't. With T. Okay. Perfect. Vamos a lo que es la tarea 5.9. Bueno, hay otro video, niños. No sé si se gustarían verlo. Creo que es una conversación. O vamos directamente a la homework. No, mejor en la homework. Vamos, dice. Gabriela está hablando acerca de las cosas que ella puede y no puede hacer. Complete las oraciones siguientes con el ejemplo. Vaya, acá tenemos una fotografía, mire. ¿Qué es lo que puede hacer ella? Ella no puede dibujar, ¿verdad? Ese es el ejemplo que les dan. I can't draw. En el caso de que usted diga, ella no puede, usted diría, she can't draw. ¿Okay? Ella no puede dibujar. Ahora bien, esto lo están haciendo en primera persona. ¿Qué refleja la fotografía acá? ¿Qué habilidad refleja? Actuando, actuando. Ajá. ¿Qué ella puede actuar. Actuar, ¿verdad? Entonces usted va a escribir chique, o I can. Ya me lo probé. Qué ruido. Gracias por eso. Qué queridos se sienten por ahí, ¿ven? I can act. Ok. I can act. Entonces sería. She can act. Ajá. La tercera. Ajá. I can think. I can sing, ¿verdad? I can sing. ¿Yo puedo o no puedo? No puedo. I cannot. En este caso, pero no se usará. Sería contractado. Si no nos los acepta así, le vamos a poner la contracción. Lo acepta. ¿O lo acepta? Sí. Ah, ok. ¿Contractado o no contractado? Contractado. Okay. Igual creo que si le pone el sujeto a la palabra, no se lo va a reconocer, teacher. Porque ahí dice, ya ven, el can. Ah, solamente tengo que poner. Ah, ok, perfecto. Pero lo que pasa con mi computadora, niños, es que tiene este apóstrofe hacia allá, ¿verdad? Inclinado. Y este agarra el que es hacia arriba. Entonces, ahí, ¿verdad? Ustedes pónganlo así. Copy page. Copy esa cosita. Yes, I know. Tenemos que copiarlo, ¿verdad? Vaya, entonces sigamos. Pero sí, ese es el que va a salir, ¿verdad? Sí. Ay, no. Ok, vaya. ¿Ese puede reparar o no puede reparar? Sí puede. Ok, eso sería ¿quién? ¿Verdad? El siguiente. También igual puede jugar tenis. ¿Quién? Muy bien. ¿El next one? Allí no puede. Ok, sería ¿quién? ¿Verdad? O sea que solo hay que ponerle el can, hay que ponerle la oración completa. No, solamente el can. She can play, can she play the piano or not?
¿Puede tocar el piano o no? Sí puede. Can. Sí puede. Can. Yes, she can, ¿verdad? Vamos a ver, next one. Can she cook? No ¿Puede cocinar? No puede cocinar. Se le quemó el agua. Es. Desastre, se le quemó el agua. Ok, sería can. Vaya, ustedes deben enviar porque a mí me va a salir malo por el acoso, pero deben enviar y les va a salir bien. Ya me salió bien. ¿Les salió bien? Vaya, qué bien. Ok, perfecto, chicos. Ahora, let's talk about abilities. ¿Cuáles son las habilidades y los talentos que ustedes tienen? ¿Cuáles son sus talentos? A ver, háblenme de eso. ¿Cuáles son las habilidades que ustedes pueden y no pueden hacer? ¿O tienen? ¿Vale? Yo puedo jugar, yo no puedo cantar, yo puedo cocinar. ¿Vale? Pero en inglés, en inglés, please, Rafa. I can't play soccer. Vaya, pero como todos me están hablando al mismo tiempo, hoy sí les voy a pedir que me lo escriban en el chat de la meeting. Al chat de la meeting usted me va a decir, me va a escribir prácticamente, ¿verdad? Mejor dicho, ¿qué es lo que usted puede hacer y qué es lo que no puede hacer? ¿Ok? Vamos, lluvia de habilidades, ¿ok? Vamos. Uno, dos, tres. Al chat de la meeting. Acabe. Please. En el chat de la meeting. ¿Quién puede y qué no puede hacer? Ok, David, I can play soccer. Excelente. ¿Otra habilidad? Atáquenme con habilidades, please. Trata de escribir lo más que pueda. I can play the video games. Ok, perfect. Go ahead. Vamos, vamos. I can ride a car, right? Or drive. Ok, I can draw. It's also right. Bien, Carlos. Vamos, 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 chicos, vamos. Rápido. I can cook in, David. Really? Ok, perfect. Ahí nos invita. ¿Qué más? Who else? Vamos, niños. I can read a book. Ok. I can cook. I can play video games. I can play soccer. I can drive. Ok, perfect. Go ahead. Do it. Vamos, vamos, vamos bien. ¿Qué más? I can't fly, dice Ronnie. Excelente, Ronnie. In Niger Farm, also, right? ¿Qué más, chicos? I work in every day. Pero tiene que utilizar el auxiliar. I can work every day. Sería en ese caso, Edgar, ok. I can speak Italian, also. Muy bien, excelente. I can watch TV. Good, excellent. Vamos, vamos, chicos. I can sleep. Also, I can sing. Really? Robert? Okay, Roberto. Show us. I can listen to music. I don't have a... ¿Cómo vas a creer que no vas a tener habilidades? Puedes manejar, ahí estoy manejando. I can act. I can speak Portuguese. Also, excellent. Vamos, chicos, vamos. Lluvia de habilidades. Vamos, vamos. 3 minutes more. Vamos, vamos, vamos. I cannot play basketball, but I like it. Okay, I like it. I can ride. I cannot cook. I can swim also. So do I. Yo tampoco puedo nadar. Nos vamos a ahogar. I can finish. I can fish. I can fish. Okay, perfect. Yo estaba leyendo mal. Okay, I can swim. I can fish. I can speak hebreo antiguo. ¿De verdad? I can dance. So interesting, right? Show us. I can see. I can swim. Vamos, Rafa. Usted no va a salvar cuando estemos ahogando. I can cook delicious meal. Oh, also. Good, excellent. Show us. Está bien, ¿verdad? Denos una probada. Ok, ¿qué más? Vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que no pueden hacer? I can eat Chinese food. ¿Por qué, Ronnie? ¿Por qué no puede comer Chinese food? Si es rica. I can kiss also. Almost everybody. Okay. I can kiss also. Okay. I can eat Chinese food. Si se puede, ¿verdad? Okay, perfecto. Do it.
Ay, ajá, le había leído ah. mal, ok. Es que le estaba diciendo, póngalo en negativo, ok. Show me what. Vaya, Germán, enséñele a Julio cómo. I can't see. Le gusta la chabacanada, pa. I can't see. Yo no tengo culpa, usted me dijo. Y no digo para quién, ok, así que no diga nada. I can't play the guitar also. I can't do math quickly. So do I. Yo tampoco. I'm not pretty good at math, okay? Also, I can't speak alemán, right? I can't fix a car. Also, I cannot, right? Next. Vamos. Wake up. I can play the guitar. Also, good. No puede. Yo tampoco. I can play the guitar also. Otra vez. Vamos, chicos. ¿Qué pasa? What happened? Lluvia significa papá. Tiene que sonar eso cada rato. Vamos, I can play the piano, sería, ¿ok? David Zelaya. I can run the marathon. Sí, no puede correr una maratón, ok, perfecto. Yo tampoco, casi no tengo aire. Vamos a ver, ¿qué más? I cannot ride a motorcycle. I can't speak Germany. Ok, I can't speak Chinese. I can draw realistic portraits. Bueno. Ok, perfect. Good. Vamos. Go. Niños. Las últimas tres. I can ride a horse also. I can drive. I can go to the marathon. Okay, perfecto, Julio. Excelente. Vaya. I can swim also. Muy bien. I can cook gourmet dishes. De verdad, David. No puede. Ah, okay, pero sí puede cocinar delicious, dijo hace rato, ¿verdad? Ya lo dije. I can't. Yo decía yo, ¿por qué se estaba riendo? Si la maldad le salía por los ojos. I can't drink alcoholic beverage. I cannot. Está lloviendo la ropa. I cannot sleep with the ice. Hola, mami. Vayan a meter la ropa, niños. Se les va a mojar y se les va a llenar. Por eso. Temprano. Vaya, ok, perfecto. Aquí ya llovió. Es. Hoy. Time is over, okay? Time pero is over, hoy y mañana, ya el sábado de noche. Vaya. Voy a dejar de compartir, chicos. ¿Y what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? No quieras. Le voy a pasar la lista por segundo. Uy, ya no quiere hablar, ajá. Hable. Talk. After five. Okay, it's 20. It's 54 minutes past 4, right? Or it's 6 minutes to 5. Okay, so 6 minutos para after las 5. 5. Okay, perfect. Vaya, les voy a pasar la lista, chicos, por segunda vez, para los que se han conectado un poquito tarde, ¿verdad? Para estar segura de que la tiene, ¿verdad? Y no dejarlo sin la asistencia. Ok, vamos a llamar nombre por nombrecito y recuerden siempre decir present. Liz. Alfredo Mejía Rivera. Estaba lloviendo en medio. Alfred. No, ok. Briseida Irina Ramírez Pino. Ok. Carlos Ernesto Mejíbar. Gracias, teacher. Thank you. Carlos Ernesto Rosales Hernández. David Arnoldo Sarabia Zelaya. Present. Thank you so much. David Eliezer Beltrán Amaya. Thank you. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Present, teacher. Okay. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Germán Armando Escobar Ramírez. Present. Thank you. Gilmar Iván Macías Jordán.
Okay, Herbert Aristides. Ahí estaba Herbert. Okay, thank you so much. Joana Noemí Jiménez Arevalo. No, okay. José Cruz Leiva Jaimes. No. José Edgardo Miranda Castellón. José López Orantes. Present, teacher. Thank you. José Ernesto Choto López. No. José Saúl Osorio López. Por ahí está. José Ricardo Álvarez Almerón. No, ok. Julio Edgar Hernández Valencia. Thank you. Kevin Ulises Hernández Hernández. Mirna Yesenia Córdoba de Roa. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Thank you. Roberto Carlos Alfaro Durán. Present, teacher. Thank you. Ronnie William Peraza Portillo. Present, teacher. Gracias. Steven Emmanuel Muñoz Campos. No, okay. Janet Estefanía Iraeta Rosa. No, ¿verdad? Right. Okay, perfecto, chicos. Aquí solo hay chicos, miren. Ni una niña se conectó ahora. Ay, qué bárbaros. Se perdió. Una pregunta. Diga. Estamos mal ahí con las niñas. Una pregunta, la vez pasada en el, ¿cómo se llama? Tipo, como, pongámoslo como el ciclo de la vez pasada, ¿verdad? Ajá, el módulo. Al módulo, antes de que termináramos el módulo, nos mandaron la notificación que si nos queríamos anotar al siguiente módulo. Ajá. La pregunta es, ¿en este módulo no nos han mandado nada? Ya nos vetaron de estas cosas. No les han mandado, no, ¿cómo no? Tienen que mandarles el aviso del módulo 3. Tienen que mandárselos al grupo o a su correo. Ah, ya, es que yo pensé que ya nos habían vetado, que ya no nos querían aquí porque mucho por alguna razón nos van a ver, Julio. ¿Y a los demás ya se las enviaron? No, a mí tampoco me enviaron nada. No, teacher. No, nadie se las enviaron. Por eso que la plataforma parecía como agregado. Terminar el modo, yo creo que no se han sacado el censo todavía. Ya parecía como agregado. Ah, vaya, entonces voy a mandarle un recordatorio a Fernanda. Creo que Fernanda aparecíamos. Cuando al terminar nos mandaron a todos, en lo que terminamos parece un diploma digital. Pero en este módulo no nos mandaron. A mí me pareció como invitado, nos mandaron. De verdad. Además, creo que les envié la captura a Natalie de cómo aparecíamos, porque no solo era yo. Vaya, es de mandarle un mensajito, si les van a mandar pues la notificación, porque creo que tienen una fecha en específica para enviar todo el papeleo, ¿verdad? Porque creo que también se lo mandan a la empresa, no sé si ya se lo mandaron directamente a la empresa o se la tendrían que mandar a ustedes. Es aún no notificado. Tienen que preguntarle, aunque ahí está Fernanda también, a Fernanda también le pueden preguntar, y está agregada en el grupo, le pueden escribir al personal haciéndole la consulta, ¿verdad? Que sí, pues, se va a haber un módulo 3 en el cual usted se tiene que inscribir y que el día de ahora, pues, finalizamos la última sesión del módulo 2. Si no nos disculpamos y le decimos que... Para este módulo llegó la visita a la empresa. Ajá. Y unos días antes llegaron, antes de que termináramos el módulo 1. Ahora no llegaron. Pero entonces puede ser de que les manden a la empresa directamente el email, ¿verdad? Para que prepare el papeleo. Pero es de preguntar mejor, chicos. Yo la verdad no manejo esa información, porque acuérdense que esa es la información que maneja el staff. A mí me parece que usted no puso mal ahí, que mucho molestábamos. Yo no he dicho nada. Ustedes no pueden llamar a mí, no molesten. Si ustedes hacen encuesta, yo no. Yo no, para ¿Qué, nada. ¿Qué nos puede decir de su grupo? No, hombre, si ese grupo es el peor que me ha tocado en mi vida, ojalá. No, pero uno que se llama Julio. Más uno que me dice, bro.
A vos te vetaron, Julio. Son bromas. Just kidding. No, no, no. Pero... yo sé que la teacher después de este modo, después de este grupo va a enseñar con nosotros. Ya no voy a agarrar otra. Ah, no, son bromas. No, van a ver que después voy a aparecer con usted otra vez. Que... pues sí, porque iba a decir, no, hombre, que ese grupo es el único en el que va, Simón, qué bien. Oye, ay, no, este Julio, sí. No, hombre, son tremendos ustedes, ya lo vi. Desde el primer día todos calladitos. No, mentira, desde el primer día sacamos las uñas. Nada, mentiroso, ahí estaba él, es bien silencioso, todo bien concentrado. No, ahí están los videos, ahí están los videos. Están hasta los David, videos David se la haya bien serio, así, y después no, después chistando. Y Rafa también, todos, ajá. Yo he sido así de elegante. Hasta Johanna, hasta Johanna los delató diciendo: no, bien, amor, si es este grupo que no, no, no conectó. Yo me he preguntado, al final, ¿sí le entendió la adivinanza que le mandé en la última clase? No, ni la vi, porque dije: hasta alguna va a ya ve cómo es. Yo hasta esforzado. No, no, Dios, no, no molestes. Nada. Pero, ¿sabes? Hay un Dios que todo lo ve. Y todo lo sabes. Vaya pues, chicos, hoy sí. Hay que escribirle a Fernanda y ojalá primero Dios nos den el módulo 3 y pues nos vemos en el módulo 3. Ojalá que me toque con usted. Vaya pues, que pasen una feliz tarde, les deseo lo mejor, éxitos en todo lo que ustedes hacen y nos vemos en el próximo módulo. Bye bye, take care. Fue un placer, niños. Felicidades. Excelente. Bye bye. Felicidades en su día. Blessing. Ay, gracias. Así se acordó, ay, Julio. Oh, no, 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 no me felicitas. Lo mejor al final. Solo David Zelaya me felicitó. Lo mejor al final. Robert. Hey, lo mejor para el final. Lo mejor para el final. Hey, ya le iba a preguntar si no le había saludado yo. No, como no. Solo los dos me felicitaron. Y después los demás aquí, ¿verdad? Yo, en el anillo. Amablemente. José también me felicitó. Bueno, pues, hoy también sí. También te amo. Chao, chao. Aquí amo. Aguanta la tirada. Abusado ahí, ¿eh? Enseñale, dice. ¿Quién le va a enseñar? Allá lo agarro yo también. Y como estamos todos en el mismo lugar, ya se puede mirar. Usa la misma bandera, dicen. Uy. Sí, la misma bandera, azul y blanco. Aprovecho, azul y blanco. Aprovecho, muchachos. Chao. Bye, bye. See you.